vigesimales de la numeración. Trade pantry quiere decir tercer orden vigesimal y por lo tanto 8000. ¿Y se compone de qué? Un sufijo o un prefijo tla, que quiere decir que continúa, que sigue a otras cosas, en sentido genérico también quiere decir. Pantli, que quiere decir orden o rango. Y también se va a decir tres escuadrones de soldados, de, a 20 soldados, trae pantli. Así que el 3 se mantiene como orden. Volviendo entonces a la cuestión inicial, ¿por qué en el nombre de Ometeo no se adopta esta estructura? Exactamente, aquí está el número 3. Ahí está el número 3. Y por eso las únicas dos veces que tradujeron este nombre, los propios mexicas tradujeron 3, no tradujeron 2. ¿Quiénes traducen 2? Los historiadores. Los historiadores que no saben nada. ¿Ok? Y la tradición, porque copian a los historiadores que no saben nada. Pero si leyéramos lo que dice en la fuente del Neuva, veríamos que solo se tradujo 2 veces, que yo haya encontrado, y las 2 veces traduce 3. ¿Mm? Entonces, ¿alguna cuestión sobre esto? Pero entonces, sí. Om si viene de... Ay, no, vamos a leer eso. Teo ya queda claro, es como energía, si quieres, algo especial, divino, si quieres. Esto es 3, directamente, y Om en este caso. Como Señor, ¿no? Ahí viene la cosa. Oyeron hablar de que la lengua es reverencial. Ajá. ¿Quién me pone un ejemplo de reverencial? Elevada. Las cosas se pueden decir de manera llana, pero también de manera elevada. A ver, tú puedes decir Nantli, mamá, pero también puedes decir Nancy, respetable madre. Así que esa partícula sin, ¿qué cosa hace? La reverencia. Eleva. Bueno, no solo existe la partícula sin, existen 3, 4 partículas que elevan. Una de ellas, y que se usa adelante, es on. Les voy a poner un ejemplo del uso de esta partícula como reverencial. ¿Cómo se dice canto? Cuica. Bien. ¿Cómo se diría mi canto? No, ese es yo canción. Va cerca, pero es mío, no yo. No. ¿Ah? No, ¿qué más? Cuica. Bien. No cuica. Se le quita el sufijo cuando se posee. Bien. No cuica. ¿Qué quiere decir? Mi canto, un canto cualquiera. Pero si quiero decir mi canto sagrado, el cántico religioso, el canto, el que se cantaba en el templo, no se decía simplemente no cuica, se decía non cuica. Esto se compone de N-O más O más cuica. ¿Ok? Estas son las composiciones. En otras palabras, ese O inicial le da carácter reverencial al término. Hay que tenerlo en cuenta, porque sale a cada rato y generalmente no se tiene en cuenta. En la actualidad ya no se usa como reverencial, ya prácticamente ni se usa. Sí se mantiene el zinc, pero los demás han ido desapareciendo. Entonces, cuando uno se encuentra con el náhuatl antiguo, y sobre todo con nombres de deidades o de conceptos como Ometeo Domeyocan, o Metecutli, o Mesihuatl, hay que traducirlo conforme a lo que significaba en su momento, que lo crearon, no conforme a lo que significa ahora. Ahora ya es otra cosa, ¿sí? Además de ¿sí hay más reverenciales? Sí. Por ejemplo, en la segunda persona es ti, ¿te acuerdas? Sí. Pero en cierto contexto dice she, no ti. Y ese she le está dando es el usted, digamos. Ajá. Y así hay, realmente hay como una veintena de reverenciales. Entonces, por ejemplo, shiquat sería algo así como un reverencial. ¿Cómo? Shiquat. Shiquat, no, no, es solo para ti. Solo para cuando hables con alguien y te refieras a él. No. Si solo está usando un sustantivo, lo que le pega es el chin, coatzin. Coatzin, respetable serpiente. Se entendería como respetable arroyo. ¿Ok? Es esa palabra que cambia de sentido. Ahora bien, vamos al caso de Ometeo. Les voy a decir la traducción literal que quedó en un documento que se llama Códice de Ríos. Este documento, ¿te acuerdas de Códice? No. ¿Pero te suena por dónde voy? Sí. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, este documento del... Es que vino a la mente también el Código París, pero...
Ah, no, no, pero ahí no viene. En el Códice Ríos, el informante le dijo así al escritor. Le dijo, bueno, ¿qué significa Meteo? Le responde esto. Significa, señor de tres dignidades. Así lo tradujo el informante en aquel momento. No hay que despreciar esa traducción. Luego a uno le parece medio raro y demás, pero ¿sabes qué? El informante hablaba en agua de nacimiento. Y era una persona culta, era un teólogo, probablemente fue un sacerdote mexica en su momento. Así que si traduce eso por algo, y hay que tenerlo en cuenta. Señor, ¿dónde está el Señor aquí? Señor, bueno, él hizo la conversión al español de lo más parecido al concepto náhuatl. Recuerden que no es exactamente igual. Es una conversión. Señor, Ión, que es un reverencia de dignidad. Y además lo traduce correctamente porque náhuatl invierte el calificativo con respecto al español. Así que no hay que despreciar, y esto lo digo, insisto, porque en la academia esa traducción se da como una tontería, porque los académicos solo ven un on y un teo y no analizan que hay un montón de reglas en la lengua. Realmente las academias no están manejando eufonía y menos desambiguación, eso ni siquiera se ha tipificado. Y afecta la comprensión. Cuando el padre Garibay Quintana, por primera vez además, en 5 siglos, tradujo a Meteo como divina dualidad, que además fue quien rescató el nombre porque hasta entonces nadie lo mencionaba en la tradición. Eso se lo puedo garantizar. Padre Garibay Quintana sacó ese nombre en un libro famoso que publicó de poetas náhuatl y tradujo Divina Dualidad. Y 20, 30 años después se empezó a incorporar ese nombre a la tradición con la traducción del padre Garibay, pero en contra de la traducción del informante mexica. ¿Qué refleja esto? ¿Por qué una traducción de un informante mexica no circula y se ve como algo malo? En cambio, una traducción moderna se ve como algo positivo. ¿Y circula? ¿Por qué? Aquí entramos en aspectos profundos de la lengua. Ya les dije que la lengua es identidad. No se trata de hablar náhuatl. Podemos hablar náhuatl todo lo que queramos y seguimos teniendo identidad cristiana. En la identidad cristiana el dualismo es básico. La identidad cristiana establece los valores por dualismo. Y de hecho diviniza el dualismo, lo abstrae en extremo y además lo diviniza en un Dios bueno y un Dios malo, irreductibles. Irreductibles. Y esto es lo interesante de la teología cristiana. Que al final no es que Dios y el diablo se van a dar un abrazo y bueno, no. Nada de eso. ¿Qué va a pasar al final? Una pelea. Bueno, va a haber una breve pelea, porque pelea contra Dios está cañón. ¿Y después qué va a haber? El último acto del universo, según la teología cristiana, es un asesinato. ¿El asesinato de quién? Del diablo. Acabó. Eso significa que es una teología incapaz de reducir los contrarios. Otras teologías de la tierra han sido mucho más sutiles, por ejemplo, la zoroastriana, que fue donde salió la cristiana. Dice, bueno, finalmente, si le da suficiente tiempo, hasta Dios y el diablo se van a resumir en una tercera entidad que ni habla ni dice nada, pero está mirándolo todo, que se llama Anusirwan y está más allá de todo eso. ¿Eh? Pero la teología cristiana dijo, no, está muy complejo para la gente, vamos a bajarle de nivel. En este momento hay una mentalidad cristiana, para nosotros los valores son en blanco y negro, no manejamos bien los matices como cultura. Entonces, cuando aparece un nombre como Meteo, preferimos una traducción moderna a una traducción antigua. Porque si tú aceptas que la divinidad se interpreta a través del tres y ya no como polaridad, como dualidad, tienes que entender que esos dos se resumen en un tercer punto. Y por eso es que el mismo traductor, el mismo informante mexica que tradujo esto como señor de tres dignidades, cuando el cronista le pregunta, bueno, ¿y cómo se llama cada uno de los tres? Le dio el nombre de cada uno de los tres. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esos nombres? Onesigua. Bueno, si quieres de manera teológica, así no lo adoraba, porque de hecho los mexicas nunca le hicieron templo ni nada, pero sí lo tenía en cuenta. Era un triángulo compuesto por Ometeo. ¿Qué más? Omecihuatl y Ometecu. Eso era, digamos, la trinidad. Que establece una polaridad, macho y hembra, obviamente, y una síntesis. Una síntesis, eso es lo que importa ahí. Por eso el jeroglífico de Ometeo es este. Triángulo con la punta para abajo y un nudo. El nudo por sí se llamaba Nipaniuca, que quiere decir síntesis. Así que el cronista, digo, el informante le dice al cronista, estos tres nombres son
primero que le dijo fue Oloni, el segundo Iwinawi, y el tercero Nepaniu. ¿A dónde voy? No solo entendía un 3, sino que incluso le daba nombre a cada uno de los 3 eventos. Sin duda ninguna hay un 3 ahí detrás. Y no corresponde a la teología cristiana, porque no son significados manejados por el cristianismo. Así que tampoco cabe decir que eso es influencia de la Trinidad cristiana, ni mucho menos. Es un dato firme. ¿Qué significa Oloni, Iwinawi, Nepaniuka? Bueno, Oloni significa el círculo. Nepaniuka significa la síntesis. Nepaniuka literalmente es sintetizar. Es un verbo. E Iwinawi es una forma arcaica, alternativa de 9. Así que Iwinawi es 9. Ese Iwi, solo en este caso, es un arcaico. Vale lo mismo que Chico. Chignawi 9 y Iwinawi 9. Por eso, el cronista, después de escuchar esos 3 nombres, aclara: ah, esto es que él estaba sobre los 9 círculos del cielo. Nepaniuska quiere decir sintetizar. Sintetizar. Nepapa, que es unir, patar cosas, convertirlas en una. Nepaniuska, sintetizar. Nepa es unir. Nepa quiere decir ambos. Nepapan, unir dos cosas. Y Nepaniuska ya es el verbo. Ya, bueno, ya es la forma abstracta y verbalizada, sintetizar. Unir dos cosas. Nepa, unir dos cosas. Nepa, ambos. Nepapan, unir dos cosas. ¿Cuestiones? Qué bueno que mencionaste el nombre, en un momento teníamos que tratarlo. Definitivamente esta traducción de Divina Dualidad, Dios Dual y todo lo demás, eso no responde a los hechos, no es así. Simplemente no es así. Bueno, de los diferentes lados que he ido, la verdad es que mencioné esto a una persona que tiene artesanías, casi me cuelga. Pues no he leído Popol Vuh. Dile, oye, léete Popol Vuh, cuelga de tú después. El Popol Vuh lo dice con toda claridad, capítulo 2. Primero empieza la creación, y ya en el segundo dice, entonces cobraron nombre, y fueron 3. Y estos 3 se llaman Chipika Kujara, Saka Kujara y Kakuja Huracán. Hombre, Popol Vuh está escrito en Quiché, no en Nahua. Entonces hace la versión al Quiché de los nombres Nahua. Si te vas a las tradiciones oaxaqueñas, vas a ver lo mismo, donde quiera. Por ejemplo, en el códice Nutal, es donde aparece el nombre de Ometeo como triángulo con un nudo adentro. Se significa otro con un triángulo. Es más.